Estamos aquí en la recepción del hotel, del nuevo hotel, en Dakar, y ya nos hemos reunido todos los voluntarios de AXA de todo corazón, de los diferentes países de la región mediterránea. Como veis, vamos todos vestidos con la misma camiseta y este gorro, esta gorra. Y ahora nos dirigimos hacia la zona de Louga, son las 8:30 de la mañana más o menos, y nos vamos a dirigir hacia esta zona porque vamos a inaugurar una planta depuradora de agua. Es la segunda que se inaugura después de otra que se inauguró el año pasado en esta región. En concreto, creo que vamos a ir a un pueblo que se llama Gidik. Y bueno, pues supongo que estaremos con las autoridades locales y con todo el pueblo que ahí nos va a esperar en Gidik. Somos unas 20 y pico personas las que vamos. Hay gente de Italia, Marruecos, España, Portugal, Turquía, Grecia, todo lo que es la zona mediterránea, incluso México, que también en AXA se considera zona mediterránea. Y bueno, este es el hotel, como veis. Lo voy a enseñar un poquito la recepción, vamos, lo que es la parte de fuera. Esto está al lado aquí del banco, digamos, el Banco Central. Bueno, vamos hacia adentro y os enseño así la zona de dentro. Hay una piscina, la verdad que son días muy soleados los que hace aquí. Y esta es una especie de lugar para estar por la noche. Bueno, pues esto es el hotel, nuevo hotel aquí en Dakar. Y todo listo para partir hacia la zona norte de Senegal, la zona de Louga, en concreto el pueblo de Gidik.